los zoológicos en Venezuela y el mundo. Es normal ver animales encerrados tras las rejas en una vida degradante y monótona. ¿Tiene algún sentido persistir en esta práctica de cautiverio? La discusión que hoy explota en Venezuela por la coyuntura deplorable e inaceptable que atraviesan los animales encerrados en zoológicos es una ocasión propicia para abordar un tema que estructuralmente y en su origen está atravesado por unos procedimientos poco compasivos y que hoy en día bien pueden someterse a discusión. Los zoológicos nacieron con la intención de aproximar a los humanos a especies animales que en su vida jamás habrían podido ver o conocer por condiciones naturales y geográficas de distanciamiento. La decisión de construir estos espacios se hace a costa de privar a estos animales de su bien más preciado, su libertad. Nos preguntamos, ¿es esto justo? ¿Debe pagar un animal con su vida nuestra curiosidad irrelevante? Está ampliamente demostrado que en todos los años de existencia de los zoológicos como una institución de carácter global, poco ha sido el avance en sensibilizar a los seres humanos en la importancia del respeto y el buen trato hacia las otras especies que habitan el planeta. En segundo lugar, alegar propósitos científicos es cada vez más difícilmente sostenible con la variedad y abundancia de avances tecnológicos que no requieren la necesidad de cautiverio en tantos sitios simultáneos alrededor del mundo de una misma especie, más que para satisfacer egos y excentricidades. En los zoológicos, los animales padecen de depresión, fatiga, estrés y muchísima ansiedad, sentimientos todos negativos y que estando libres no les afectarían de esta forma tan abrumadora. Si nuestra verdadera intención es valorar y apreciar la majestuosidad de estos animales, ir a verlos tras las rejas es la peor forma de hacerlo. Los zoológicos deben tender a desaparecer en su concepción más clásica y entender que lejos de rendirle tributo, encerrar animales es una arrogante forma de demostrar la prepotencia humana.